amigos, amigas, feliz domingo. Hoy es un domingo especial, es el Día del Padre. Y pues nosotros ya vamos rumbo a un lugar a festejarlo. Es una sorpresa para mi esposo. Bueno, es media sorpresa porque ya más o menos sabe. Cuando pusimos el navegador, pues se dio cuenta que vamos a una hora de aquí, una hora y media de aquí, de Chicago. Y bueno, es un lugar que reservé hace 2 semanas, pero a él le dije hace 1 semana que íbamos a ir a un lugar, que le teníamos una sorpresa para el Día del Papá. Entonces, pues bueno, ya dije, igual se va a dar cuenta porque cuando pongamos el navegador, a saber a dónde vamos. Pero en sí no ha visto el lugar, ¿verdad? No ha visto qué es lo que hay ni nada de eso. Y bueno, ya vamos rumbo a ese lugar. Espero, bueno, deseo que hayan tenido un feliz Día del Papá. Ya cuando ponga este video, pues ya habrá pasado ese día. Que hayan tenido un día muy, muy feliz al lado de su familia, al lado de todos sus seres queridos. Y pues nosotros así comenzamos este vlog. Allá van los chiquillos, vamos todos. Decir qué es lo que hay aquí, a ver, dice Grand Geneva Vacation Club Conference. Sí, dice Timber Ridge. Oh, sí, Timber Ridge, pero punta para allá. Oh, aquí está Timber Ridge. Llegamos. Esto acá está. Esto está. Llegamos a Timber Ridge. Ay, espera, espera. Miren qué bonito. Uy, ya no lo alcancé a tomar. Hazte para atrás y luego regresate. Ay, no, ¿eh? Manches. Sí, no puedo. Si es que calle, tiene un carro. Vámonos, vámonos. A ver si no se le metieron. Ay, es que hay muchísimas. ¿Cómo se llaman? Chicharras, ¿verdad? Cigarra, chicharra. Ay, Dios mío, está horrible de chicharra. Dale de frente, Vanessa. Tienen miedo a caminar. Tienen miedo a caminar porque con las chicharras. Cuidado ahí, el lodo. Acá está. Uy, es horrible. Hay de chicharras, pero cantidad. Los niños vienen bien asustados. Ayúdame. Y luego aquí está todo alrededor, puro campo, gacho. Es como puro monte. Puro monte que está aquí. Uy, uy, uy. Vamos al tercer piso, tenemos muertos. Mami, ¿esto? 377 o 372. 372, ¿verdad? 372. Tenemos 4 o 372. Mami, siento como hay un chichara en mi pie. Yo también. 373, 371. ¿Ese es mami? Aquí viene 372. 372, right here. Papelitos, what do you mean? Sí, mira, oh, sí. Oh, my. Mírate, nene. Viste, me cierra la puerta en la cara. Hay más luces. Pasa, mamá. Prende las luces. Mira, mané. Prende eso. Ok. Vamos, vamos. Vamos, vamos. What? ¿Qué? Oye. Y aquí está la cocinita. Uy, sí, está grandecita. ¿Está grandecita, mamá? ¿Qué? Gracias mucho. Está el baño. Para... Préndeme la luz aquí del baño. Tú quieres ir al baño, ¿verdad? ¡Luz de Tiago! ¡Luz de Tiago! ¡Ay, Vanessa! ¡Luz de Tiago! A ver. Ok, papi, ¿está adentro? Sí. ¿Dónde está? Está ahí en la ventana, tengo que matar las lomas. Ay, nene, me asustaste. Pues andamos aquí inspeccionando que no haya. Papi, ¿cómo está? Venía en el. Pero no, venía. ¿Te acuerdas que yo te dije que estaba asustada? Porque yo escuché que algo que estaba ahí en la bolsa. Pero venía tú no, desde, desde tu bolsa. Pero como que estaba agarrada. Pero venía caminando, pues hay muchas. Con esas les dicen manas. Cigarras, nosotros decimos chicharras. Oh, pero cantidad enorme de chicharras. Ay. Y miren, esta es una de las recámaras. Pues nada más hay una recámara, Chuy, ¿verdad? Es solo una recámara. Y pues como nosotros no nos pensamos quedar el día de hoy, porque mi esposo va a trabajar mañana, entonces pues en realidad no importa. Sí. Sí, pero tiene un balconcito. Pero ¿saben qué? Este es un closet. Está el closet aquí. Tiene el balcón, pero ni queremos abrir la puerta porque hay de chicharras, pero cantidad. Y aquí está, por aquí se ve. ¿Sí creen que hay ahí? Miren, aquí se ve. Y miren, vamos a salir bien rápido para ver el... ¡Oye, el balcón, el balcón! Pero es que hay mucha... ahí están las chicharras. ¡Oh, my gosh! ¡Es que hay muchas! ¡Ay!
Hay muchísimas chicharras. Y miren, por ahí ahorita vi que andan. Ay, es que ya andan volando, ¿verdad? Miren nada más. ¿Es una abeja? Oh, sí, porque las chicharras casi no vuelan, ¿verdad, Chuy? No saben volar. Y miren, uy, están en el techo. Telarañas. Pero, ¿verdad? Las chicharras casi no vuelan. No, pues no, ni para estar aquí sentaditos viendo el... viendo los árboles allá. Los niños, le digo a mi esposo que ni para decirle a los chiquillos, vénganse para acá para tomarnos una foto todos. No, los niños andan bien asustados con las chicharras. Vanessa traía una, yo creo que la traía en la maleta. Venía en la maleta porque empezó a gritar y luego ya mi esposo vio que estaba en la ventana. Ay, está bien calientísimo, sí, vámonos. Córrele, vámonos. Pues sí hay, mami. Yo quería grabar cuando anden ahí, porque andan, está un establo por aquí cerca. Y andan ahí en el montando a caballo las personas. Pero está bien porque así venimos al cuarto, comemos, tiene cocina y todo, podemos traernos la comida y todo. Pasamos un día agradable. Y no pagamos mucho, ¿verdad? No vamos a decir porque eso no se pasa papi, entonces. Mami, ayúdame. No sé si cuánto pagamos. Pero sí, esto estuvo bien. Para un día, porque si vamos a un water park, pues igual vamos a pagar. Nos gastaríamos, yo creo que casi lo mismo. En un water park. Entonces está bien, bien. Déjenme les enseño la cocinita. Esta es la cocinita. Entonces, pues vamos a ir un ratito allá abajo al water park. Y ya vamos a regresar a comer nuestra comidita. Y nos vamos otra vez. Vámonos, mis niños. Nosotros ya venimos cambiados y listos para irnos, ¿verdad? Yeah. ¡Hola! Entonces vamos a subir a comer al rato. Trajimos unos tamalitos, vamos a subir a comer. A mí me encantan tamales. Miren qué bonito se ve, wow. Hay como un árbol, pero no es de verdad. Y la fuentecita, miren qué linda. Qué bonito lugar. Ajá. Niños chiquitos, que está muy bajito aquí. Hola. Vamos en el río, allá está la chaparra. Bye bye. ¿Por qué se ve así? No sé. Cuando le pega el sol, aquí está más, más hondo. ¿De la Lenín? Hola. ¿Ya se subieron? Sí. ¿Están bien o no? ¿Más o menos? Sí. Ok, Lenín, ¿se puede subir? ¿Dos por persona? ¿Dos por...? Oh, ahorita se lo llevan. Vamos a tomarnos una foto allá y ya venimos. Ok, bye. Te damos una foto. Dale pues, vamos. Lenín va caminando hacia el frente y yo voy caminando hacia atrás. Está muy bajito aquí. Está bonito el lugar, miren. ¡Ay! ¡Lenín! Lenín no sabes manejar, hijo. Lenín no sabe conducir. Miren, está bonito. Unas rocas ahí. Y pues bueno, para pasar un ratito, un día aquí, está bien. Veamos. No, ¿verdad? Está buena. Así que la... Ajá. Ahora anda la chaparra conmigo. Lenny se fue con su papá a los toboganes y ahorita viene Vanessa. Solamente es para dos, ¿verdad, mamá? Solamente es de dos. ¿Quieres pasear? Sí. Oh, dile. Sus gritos. Oímos los gritos de Lenín. Te van a venir por acá. Vente para allá, mi amor. Vente con papi para que te saquen. Lenín, por allá. ¿Te van a venir para allá? Por acá. Thank you.
Cayó la cubeta. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué fue? Está sonando una alarma muy fuerte. ¿Qué pasa? Es la alarma de incendio. ¿De incendio? ¿Nos salimos? ¿Nos van a evacuar? ¿Qué pasa? ¿Alguien le pegó? Yo creo que alguien la tocó, ¿verdad? We have to. Let's go then. Let's go. No, vamos. Salir, ¿no? Vámonos pues. ¿Agarramos los guaraches o qué? Pues sí, agarra todo. Parece que nos tenemos que salir porque sonó la alarma de incendio. Ay. Pero ya paró. Pues sí, ya paró. Pero aquí la gente está evacuando. Vámonos. Vámonos, vámonos. Nos vamos a comer si quieren y luego regresamos. ¿Ya tienen hambre? Vamos entonces si quieren. Yo quería ir afuera, no podemos irnos afuera, de afuera. A los de allá también los están trayendo para acá. ¿Sí, verdad? You know, ya no hay cicadas. I want to stay, but... Pero es que quieren que nos salgamos del agua, ¿verdad? Dicen que del agua. Ahora que tiene que ser del bien, ¿no? Tenemos que salirnos, vámonos, vámonos. Oh, oh, sí podemos, ¿no? Sí, agarren una. Hay que agarrarlas todas. No, dicen que no nos tenemos que salir. Parece que accidentalmente alguien tocó lo que no debía. Ya nos quedamos aquí, ¿no? Ajá, vamos. Vamos, ¿a dónde vamos a ir? ¿No quieren ir a allá afuera? No, es que allá me siento más cómoda. ¿No quieren ir afuera? ¿Afuera qué hay? Llegamos, vamos a comer. Yay. Que se ve bien clarito. Y esta posada será la. Ay, ay, está bien caliente. ¿Cómo lo sacaste? ¿Cómo los agarraste? Oye, pero esa cosa se está moviendo. ¿Sí está bien? Sí, está dando vueltas. ¿Así es? Papi, cuando ya llegamos a la waterfront, podemos jugar un poquito más dodgeball. Ay, me
Y allá no tiene donde jalar. Regresarnos a Chicaguito. Y pues los niños se fueron con mi esposo, los llevó al lugar de las, donde están las maquinitas de juegos y todo eso. Yo ya me quedé preparando todo, porque no saben que nos quedamos dormidos. Nos dormimos, dijimos que una siestecita ya cuando comimos, y nos quedamos dormidos todos. De la mamá, ¿o Lenny no se quedaría dormido? Yo no quedé dormido. ¿Tú no te dormiste, hijo? No, se vino su teléfono. Ah, sí, él estaba en el... Ay, nosotros sí, nos quedamos dormidos. Ya mi esposo estaba roncando. Y yo creo que yo también, yo roncaría, ¿ya o no? y pues ya dijimos, no, pues ya no nos fuimos al parque acuático. Ya solamente mi esposo llevó a los niños a los jueguitos esos de maquinitas, donde hay muchas maquinitas y todo eso. Y yo me quedé ya arreglando todo, me metí a bañar. Y ya para que cuando llegaran ellos ya se metieron a bañar. Ya mi esposo está bañando y pues ya, separarnos y nos vamos para Chicago. Porque mi esposo trabaja mañana, si no pues nos quedaríamos, ¿verdad? Pero como agarramos este día, es como que es por un día y nos dan el cuarto para poder venir, cambiarnos, comer y todo eso. Está muy bien, a mí me pareció muy bien. Entonces, pero pues si los niños sí hubiesen querido quedarse otro día, pero les digo que después venimos, solamente pues vinimos a ver el lugar porque no habíamos venido aquí y pues no está muy lejos de Chicago, está a una hora y media. Bueno, comparado a otros lugares que vamos que están más lejos, pues a una hora y media pues no está tanto. Entonces pues sí, vamos a preparar todo. Bueno, de hecho ya tengo casi todo preparado. Y pues ya, nos vamos ya bañaditos para llegar a la casita, a dormirnos y a descansar hasta mañana. Para pues ponernos a trabajar mañana, porque yo tengo muchísimo trabajo ahí en casa. Y pues mi esposo tiene que ir a trabajar también. Entonces pues así vamos a estar. Y pues bueno, amigos, entonces por allá nos vemos en Chicago. ya. Denle. ¿Qué? ¿Tiene miedo a las chicharras? ¿Ahí está una? Muerta. Oh, una chicharra muerta. Uy. Sí, ay, se está moviendo ahí. ¿Qué vas a pasar? Sí, voy. A ver, dame la luggage. No. Yo lo levanto, dale. Vanessa. Se está moviendo, que no ven. Pues sí, vemos, hija, pero tenemos que pasar, hemos de quedarnos ahí. Ay, Vanesita, ay, Manesita. Ay, está bien caliente, ¿verdad? Mira, ya tienen la fogata. A mí no. Ay. Adentro. Apenas se te hace calientito, me dijo. Apenas se te hace bueno. La maleta atrás de la panzón. Aquí agárralas, aquí están. Tengo las manos ocupadas. Yo no puedo. Aquí, a ver, mami. Bueno, esa bolsa de los zapatos a mí se va para atrás. Sí, aquí atrás. Espérate. Abrir. Ok. Este ya no hay comida, ¿ya le echó qué tal? Pero ahí van las galletas, ¿no? Eso va enfrente. El agua también, porque... Dámela. O bueno, ábrela. Sí. Cámetelas, porque... Eso va a ir, Por si los niños quieren agua, porque si queremos agua... A ver si no se le metieron las chicharras al carro. ¿Sí? ¿Estás bien ahí, hijo? Ok. ¿Ya? ¿Es todo? ¡Uy! Ya se están escuchando los cohetes. Y a ver. Dijeron que por el lake. ¿A qué hora se van a salir? A las 10. Ya vi cuánto se miraba bien. Estamos arriba. Pues sí, pero... Ay, qué bonitos los cohetes.
A ver, ya me pongo acá. Vénganse a ver los cohetes, miren. Vénganse aquí. Es que era que por el lake, pero no sé por sí, dónde nos lago, vamos, por el lago. Dicen que, sí, por allá yo creo que es el lago. Pero ¿por dónde viene siendo el lago? ¿Por allá? Sí. A mí me gustó una que... ¡Uy! Ese que... Sí, la que salió como con moradito, ¿verdad? A mí me gustó lo como que... La gente ya ve. Vámonos. A mí me gustó una que sale como rosita en medio. Y veo como amarillo por alrededor. Ajá.